Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Este día tenemos un especial para ustedes y nos vamos a trasladar para El Carrizal con un muy buen amigo. Y bueno, van a conocer ustedes todos los atractivos naturales y culturales del lugar. Y desde luego no olviden por favor suscribirse y disfruten ustedes de toda esta impresionante aventura. Así es que continuamos nuestro recorrido. Estamos acá en el municipio de El Carrizal, llegamos y quien nos va a proporcionar la información y el recorrido no voy a ser yo ahora, sino que va a ser nuestro amigo Rafiki. Así es que vamos a escuchar toda la historia, parte de los atractivos naturales y culturales que tiene este destino, que siempre les digo yo es impresionante. Así es que bueno, vamos a comenzar a escuchar parte de la historia de El Carrizal. Y luego vamos a hacer un recorrido por todos estos lugares emblemáticos y vamos también a conocer cada uno de los atractivos pues, que tiene el municipio. Bueno, estamos aquí en el Carrizal. Soy Osmin, pero todo el mundo me conoce como Rafiki, ¿verdad? Así que soy el encargado del proyecto del Carrizal Tour. Tenemos varias rutas ahí que podemos explotar. Por ejemplo, está la Cascada de la Mora, el río Zumpul con sus atractivos, pues, que están los árboles petrificados, está el mirador de la Piedra del Gato, tenemos la Cascada Azul con petrograbados, hay petrograbados, tenemos la ruta solo de los petrograbados, está la Cascada del Salto también, que son bien bonitas, tenemos un montón de recorridos aquí en el municipio, pues.
Y también tenemos parte mucho de historia, pues, por ejemplo, nuestro pueblo inició allá por 1807, por ahí así, aunque registro legalmente hay hasta como después de la independencia, ¿verdad? Pero según lo que investigué en mis recorridos, ha sido que el pueblo se fundó allá por 1807. Prácticamente la descendencia de nosotros ha sido de gente de Honduras, pues, porque las primeras familias que vinieron a habitar aquí son descendientes de Honduras, y allí se ha ido formando el pueblo. El pueblo se formó en un lugar que se llama la Aldea Vieja, que está como a 1 kilómetro de distancia, pero allá por 1869, por ahí así, se mudaron aquí al pueblo. Lo que los señores me contaron era que le pusieron en realidad el Carrizal, porque aquí había ese zacate carrizo que ocupan para las varas de cohete y para hacer sombreros. Entonces, por eso fue que dice que le pusieron Carrizo, aunque actualmente casi no se encuentra, solo hay en pequeñas zonas donde se puede encontrar el zacate carrizo, pero pues ya casi no se encuentra, pues. Pero de ahí por 1869 que se vinieron para acá, para que asentaron de un solo el pueblo aquí, entonces se ha empezado a formar ya el pueblo, pues. Entonces empezaron a crearse los cantones, que son 4 cantones: Trinidad, Vainillas, Potrerillo, está Petapa, que es uno de los más importantes, creería yo, por estar en la zona donde está, que es a la par del río Sumpul. Ya solo nos divide el Sumpul para pasar a Honduras. Entonces, ese es un poco de la historia que tenemos aquí. Bueno, las fiestas son en diciembre, eran antes de la pandemia, pero ahora por la pandemia han cambiado todas las cosas, y estamos como a 114, 112 kilómetros desde San Salvador. Y de Chalate estamos como a 34, 32 kilómetros, para las personas que nos quieran venir a visitar. Este es uno de los patrimonios que más o menos tenemos, ¿va? Por ejemplo, están los cipreses, que ya tienen varios años de existir, pues ya son como patrimonio de Carrizal, pues. Esta es la plaza, ¿va? Lo central del municipio, pero igual tenemos muchos íconos, ¿va? Por ejemplo, está lo que les mencionaba, la Piedra del Gato, la Piedra del Sope, que son cosas que a nosotros los identifican, pues. Vemos la Piedra del Sope y nosotros, Carrizal, ¿va? Ya de un solo nos manda, nos transporta a Carrizal si solo vemos una imagen de la Piedra del Sope, pues, por la cuestión de aquello de los arraigos que hemos agarrado con ellos, ¿va? Este es el parque, está la alcaldía, la casa comunal. Esto es como lo céntrico del pueblo, pues. Pero como les mencionaba, tenemos muchas rutas que se pueden explotar, pues, turísticamente, y hacerles la invitación también a ver a los que quieran venir a conocer, pues, que nos pueden buscar en Facebook, y ahí nos pueden contactar, pues, para los que quieran venir a conocer. Igual tenemos el servicio de guías locales, pues, para las personas, y para el 12, el 13 y el 14 tenemos un camping. Ay, que vamos a hacer dos rutas, ¿va? Por ejemplo, vamos a hacer la ruta de la Cascada de la Mora, va a ser el camping en el Rancho Robles, y de ahí vamos a venirnos hasta Carrizal para hacer la ruta del Sumpul. Entonces ahí vamos a ir al mirador La Piedra del Gato, vamos a ir a ver los árboles petrificados, y vamos a allá al Sumpul a darnos un chapuzón, y ya, pues, ya nos regresamos. Entonces, para la gente que quiera venir a visitar ese día, nos puede contactar, pues, en el Facebook o en el WhatsApp, pues, que es 7910-5882. Ahí nos pueden contactar en WhatsApp para darles mayor información sobre el camping, y pues que puedan venir a disfrutar
a este bonito pueblo, ya que somos un pueblo tranquilo, pues. Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte, que somos un pueblo tranquilo y pues todo el mundo te conoce, pues. Si se fijaron ustedes, todo el mundo me venía pitando ahí, ¿no? Cuando muy veníamos. Amigables todos, muy amigables. Todo el mundo te conoce, pues son cosas que quizás por ser pequeños somos así un poco unidos, ¿va? Entonces, sí. Pues igual, hacerle la invitación a los que quieran venir y conocer parte de nuestra historia. Porque, por ejemplo, tenemos la ruta de los petrograbados que te digo, que esa es, según que es como una ruta que tenían nuestros antepasados, pues. No te puedo decir si eran lencas o shorties, pues, porque en realidad no hay un estudio que vincule eso, pues. Pero lo que yo he podido notar es que haces la ruta donde están las dos zonas de petrograbados, porque hay una zona de petrograbados en el Tablón, ajá, que es donde más encontrás petrograbados, pero el Tablón ya pertenece a Ojos de Agua. Entonces, pero está la otra zona en el Carrizal, ajá, donde están los otros petrograbados. Entonces yo he hecho esa ruta y la hago pues con los turistas siempre, y el camino es recto, ajá, te lleva a las dos zonas, te conecta a las dos zonas. Entonces posiblemente es una ruta que ellos mantenían para quizás viajar a los otros lugares, pues, por ejemplo, a Honduras, porque en Honduras también he encontrado parte a veces de petrograbados. De petrograbados. Pues, y como te digo, la mayoría de estos pueblos eran como familias con estos otros pueblos. Pues, por ejemplo, en Petapa, un día me preguntó una señora y me dijo, mire, ¿y a dónde termina el país, va? Entonces, uh-huh, le digo yo que en teoría termina en una cuestión, en territorio termina en el río, pues, ajá, en el Sumpul, pero ya si hablamos de tradiciones, de parentesco y todo, sí, eso, es mucho, no más terminamos, pues. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucha familia en Honduras, pues, entonces, la mayoría de gente de aquí tiene familia en Honduras, ¿qué te puede decir, pues? Que sí, son cuestiones de que, como te digo, tenían esa ruta ellos, entonces, entre todo eso, quizás fuimos encajando en hay un platillo en todo, pues, de Honduras que creo que me mencionaba que... Ah, sí, está las montucas, que son como tamalitos de elote con recaudo y pollo. Llevan pollo, entonces es un tamalito de elote normal, sí, pero lleva recaudo y lleva pollo. Interesante para entonces, venir, ajá. Y nos trasladamos acá a la orilla, pues, de la carretera, cerca del lado del río Sumpul. Y desde luego siempre invitándolos para que ustedes vayan a la página, vayan a verificar las redes del Carrizal Tour y desde luego con nuestro amigo Rafiki para que se enteren sobre los tours, cada uno de los recorridos que tiene para cada uno de ustedes, dependiendo de lo que les guste hacer, la aventura, la naturaleza, ecoturismo, la parte cultural. Así es que muchísimas gracias por este increíble recorrido y de hecho, pues, acá los contactos y las redes para que ustedes también se puedan comunicar y puedan accesar y verificar los paquetes que tiene disponibles también. Así es que la despedida. Bueno, ya es la despedida, pero hacerles la invitación a que puedan venir aquí al Carrizal
y darse la oportunidad de conocer un pueblo mágico. Siempre es nuestro lema, el Carrizal es un pueblo mágico. Y les aseguro que les va a impresionar, pues ya quizás lo tradicional o los lugares ya están algo trillados, entonces los invito a conocer algo distinto que es el Carrizal, pues. Entonces, para ahí, para los que quieran contactarnos, pueden buscar en Facebook, Instagram y en YouTube como el Carrizal Tour, en TikTok como Rafiki LR. Y el WhatsApp es 7910-5882 para direcciones o servicio de guía, transporte, cualquier cuestión, ahí estamos. Así que sigan al viejo Rafiki, él les muestra el camino. Muchas gracias y nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. No olvide, por favor, compartirlo, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, dejar su dedito arriba y un comentario y desde luego apoyar siempre a todos nuestros emprendedores y los destinos de nuestro país, El Salvador. Saludos.